regales. Ah, con razón. Pues sí, porque obviamente les voy a comer. Sí, porque si no, no. Por comer pupusas. Pero una. Bueno, continuamos. Bueno, muchas gracias. Un gusto, cuídese. Es que sí se ve bonito. Ay, no. Pero muy lejos. Pero muy lejos. Hoy no me apuren, muchachos. Espérenme, a mí tampoco. No me quiten. Es que me asombra cómo caminan las personas en todo esto. Las que no pueden tener hijos. Estéril. También las mujeres cuentan. Sí, infértil. Infértil. Eso, que te digo. Pero vos por otra cosa, lo tuyo no sé cómo se le llamaría. Hola, ma. Desgarre. Ay, ay. Yo creo que sí, no. Ok, ¿qué pasa, don Johnny? No me va a llevar. Camine, bicha. ¿Cómo fue que mis ojos voltearon a ver ahí? Mira, pues ya salí. ¿Ah? Ah, no, después te va a aplicar. Ajá, después, porque aquí no. Ah, no, aquí está, ¿ves? Con esto, cabal aquí, ¿ves? Con esto, pero es que cuando abrí aquí. Es que la regaste. Ya no aguanto. Voy. Instinto, va. Uy, y escasa luz. Ay, no. Con permiso. Gracias, gracias. ¿Cuál es su nombre? Cecilio. ¿Y usted? Jennifer. Jennifer. Nombre de hombre, sí. Y Cecilia. Es la esposa de Cecilia. Sí. De Cecilia. Y se ríe mejor ella, mira. Entonces, ¿cuál les digo? Jennifer. Bueno, fíjese que aquí le mandan a regalar algo, fíjese. Si no hay mucha molestia y lo aceptan, pues con gusto le dejamos. Sí, lo aceptan, ¿verdad? Claro. Sí, sí. Vaya, le mandan a regalar $100. Ay, Dios mío. Agárrelo. Bueno. No lo cree usted. ¿Por qué no se la cree? Le dieron un abrazo, pero está enojada. No, pero no me corra porque está enojada. Ay. Así son las bendiciones de Dios. De felicidad o de alegría. Con esa paja del abrazo se muere. Ay, ale, hola. Es que me duele, ¿verdad? Son de alegría, de tristeza. No, de alegría, sinceramente, les agradecemos. Bueno, las personas que miran el aquí, video, sí, ahí que le agradezcan el video. Sí, les agradecemos con todo el corazón. Y Dios se los va a pagar y se los va a multiplicar. Y muchas gracias, oye. Ya gracias, saben. Oye. La bendición del Señor siempre llega en un momento indicado. No lo espera uno. Sí. Así es. Acá no hay mucho trabajo, usted. Poco trabajo. Es poco trabajo. Ay. Pues fíjense que están de más suerte todavía porque los últimos $40 que nos quedan, ya no hay nada, mire. Yeah. Cumplimos la misión. No, ¿por qué no mascarilla y no hay eso. Así es de mira, que... si te llora yo voy a llorar también, no la voy a ver. Los últimos $40 se los vamos a dejar a ustedes también, así que les van a quedar $140. Gracias. Pues, gracias. Ya saben. No esperábamos esto, bendición. Así es Dios. Así es Dios. Nosotros solo somos... de repente. Sí. Nosotros solo somos unos bellos angelitos. Sí. No, dejémoslo en angelito. No, bien, ajá, mejor en bello. Una de las dos, de la verdad, nosotros sabemos que no nos mejor en bello. No nos queda ninguno. Ahí le queda el de la silla. Vamos. Oiga. Sí, viera que me hace daño. No. Sí, tenemos gastritis, mira. Gracias por la intención. Gracias por eso. ¿Quién le puede regular al muchacho que no a nosotros? Porque ese... ahí anda. Mira, guarda. Ahí está. Hasta que se quiere ir. Pero ya sí, no lo es ahí porque ya le iba a pasar lo que era mío. Cuídenlo, guárdenlo, sí. Mire, ya le ensució la silla, que se la lave. No. Que la limpie. Es cierto, va. Sangre de Cristo, mira. ¿Qué es que te dije? Ah, pues sí, la regaste. Es que sí se golpeó esta bicha, sí se golpeó. No, pero déjala en la silla, la escucha. Más sucia la vas a dejar. ¿Quién ha dicho? Yo trabajo en carwash, mira, ven. La mecánica carwash. Oye, es cierto. Carwachera. Bueno, entonces que tengan una feliz noche. Gracias, igual a ustedes también, gracias. Bueno, ya saben. Gracias por la bendición. Adiós, muchachas, mucho gusto. Adiós, muchachos. Adiós. Ah, muchacho, muchacho. Adiós, muchacha. Adiós, mamá. Pero ahora usted que no tiene humildad. No te vayas a ir, pues. Ah, sí va. Adiós, muchacha. ¿De verdad te quedas? Ajá, de verdad, salud. Salud, no queremos más besos. Ay, me asustó. Ah, ok. Ya casamos, ya no están los demás. Sí, sí, sí. Vaya, ¿dónde están los demás? Sí. Ahí están, pues, ahí están. Sí, por eso. Uff. Ya veo por qué no graba de noche, fíjese. Misión cumplida, gracias a Dios. Esto ha sido un reto súper extremo. Vacía, vacía la carterita. Démosle. Ahora sí no las apresuré, Bessy, por favor. Gracias a Dios, ya estuvo. Y ya está. Espérenme, por favor. Dale, dale. Oh, espérenme. Bessy, a mí me cayó toda. El cachete en mi cachete quedó. La cuña. ¡Vamos, no! En la cuña. ¡Adiós! ¡Ay, disculpa mi voz! Ay, no. Ya voy para abajo. No, qué bueno, terminamos todo, mira. Sí, gracias a Dios. Hoy sí fue una misión que... Sí. Adiós. Feliz tarde, feliz noche. Adiós. Ay, si aquí nomasito estaban estos bichos. Mamá, las tardes. Hasta final montón. Ya llegaste. Pero ya, gracias a Dios. Gracias a Dios, ya. ¿Qué pasó? ¿De qué nos perdimos? Bien. Pues de una gran noticia, ya la van a saber. Ya la van a saber. ¿Qué pasó? Ay, espérenme que no me puedo bajar de aquí. Yo sé que no me puedo abrir más. 1, 2, 3, 5. Pero antes, cuidado que hay lodo. Antes, no deberías de dejar tocar por este. ¿Por qué no? Espérate. Estaban los bichos aquí, ¿va? Y como estaba a llover, tenían el grafillo, me hicieron orinar. ¡Elina, me pusieron así! ¡Ah! Y esto yo pues sí, vos no. ¡No! Hasta el río me tocó el diablo, Armando, Kiro. Tranquilo hoy. Aquí ve, compañera, orinar. A ver quién orinaba más. ¡Qué asco! Tranquilo. No pasa nada. Con todo, hermano. Hablan un paja ustedes, hablan un paja, man. Más cuando es chepa. Más cuando es chepe. Vaya, chicos, les tengo una noticia buena y una mala. Vaya. La mala primero. La mala es de que ya se acabó el dinero, quedamos a cero, pero la buena es que... completamos la misión, papá. La buena es que nos están probando las pupusas en el naranjo. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! La buena es que terminamos la misión. No, les mentí, discúlpenme, les mentí. La buena noticia es que gracias a Dios logramos terminar la misión en un día y que llegamos a lugares que no nos imaginábamos que existían y que con esa ayuda que se recolectó en ese en vivo pues se pudieron beneficiar, ayudar a muchas familias y niños, y porque aquí abundan los niños por lo visto. Ya hasta los niños quedaron de alivianados. Sí. Y pues lo que hemos podido ver acá, que acá no es tan fácil conseguir dinero, ¿verdad? Porque son lugares bastante remotos. Y el trabajo es demasiado escaso. Y aquí el sueldo está bastante bajo. Sí, entonces a las personas que viven acá, o sea, aunque ellos tengan la disposición de trabajar, las ganas de trabajar, pues se les hace demasiado difícil, pues, porque no hay fuentes de trabajo. Tienen muchos niños también y les toca vivir previamente el día con algo básico que son a algunos 6, 7 dólares diarios, imagínense, para una familia de 7. Ella decía que 7, 6. 7. Y lo peor es que ahora prácticamente si va a la tienda y si quiere comprar algo para el almuerzo, ¿qué? O sea, no solo le van a... En el almuerzo se te va a los 7 dólares ahora, todo, un producto, todo está caro. Y fíjese que de las personas que le dejamos dinero, bueno, una muchacha ya, luego una niña, nomás le dimos el dinero y ya iban para la tienda a buscar algo de comprar. Es que no era mentira, viejo, cuando decían que no tenían nada para comer. Sí, no era mentira. Así es. Así es de que gracias a Dios que nos dio la oportunidad, no importa. Ajá, no estaba planeado. Salimos tarde. Las motos nomás le iban a voltear, pero esa usted la arregla. Sí, en un día. Así que parecía que estaba difícil, se nos vino la lluvia, estuvimos al otro lado del río, la creciente nos podía agarrar al otro lado, el gordo mero le dieron paja, pensó que de verdad estaba... Aquí el don que los anduvo ahí... Ah, sí, claro, también a Trini. Muchas gracias, que también nos sirvió de guía. Y sin la ayuda de él hubiera estado más difícil también, ¿verdad? Porque no conocíamos todas las calles de estos lados. Así de que aquí se llaman Los Laureles entonces, ¿verdad? ¿Cuáles son los tres nombres que dijo? Se llama La Coquera, Hacienda El Milagro. El Milagro. Entonces todos le dicen caserío Los Laureles, le dicen Monte Hermoso, le dicen El Cocal, El Milagro, o sea, si les hablan de todos los nombres, es el mismo. ¿Por qué es aquí? Acá ya le puedo poner nombre a usted. Aquí es Monte Hermoso, en medio. ¿Y la escuelita cómo se llama? Se llama Centro Escolar Hacienda El Milagro. Hacienda El Milagro, ok. Entonces, igual conocimos la calle que va para Tacuba. Tacuba y Ataco. Tacuba, y ya nos dio unos cuantos sustitos, no crean que, porque tenemos la misión de llegar hasta allá, pero... Pero así como está ahorita acá, no está tan fácil, y pensábamos de que... Esa va a ser una misión, viejo. Sí, puede ser una misión. A ver cuántas cuadris regresan quebradas o fundidas y todo, la moto, pero... mitad de camino en un lugar remoto. Ajá, exacto. A ver cómo va a salir ese logo. Bueno, entonces podemos decir que gracias a Dios, gracias a los suscriptores pudimos completar esta misión. Así que logramos completar los 4,360 dólares en entrega este día. Así que muchísimas gracias a todas esas personas que lo hicieron posible. Gracias porque siempre están ahí apoyando. Fue algo que ni siquiera contábamos con eso, pero no estaba nada planeado, así de repente. Así que eso no fuera posible sin la ayuda, por supuesto, de cada uno de los suscriptores. Así que muchísimas gracias y... No corte, despídase con ese paisaje, por favor. No. Pero quítale flash. No, quítale flash. Es que la gracia es verlo sin flash. Un giro 360. Eso, mire, qué hermoso se mira. Es la noche y el día casi. Qué hermoso. Desde hace rato estoy para verlo y verlo. Mire qué hermoso se mira. El cielo azul. Qué frío tengo. Las montañas negras. Cielo púrpura dice. ¿Qué tiene de púrpura eso? Está combinado. Vaya. Entonces la vez quería que termináramos con ese paisaje, pero yo quiero terminar con el sí se pudo. ¿Verdad? Así que sí se pudo, 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 sí se pudo. ¡Sí se pudo! Es solo. Dale. Bueno, démosle ya, pues tenemos que llegar por allá también. Vale, otra vez. ¡Sí se pudo! 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 Ya quedó, ¿verdad? Bueno, démosle pues. Ajá, igual, que chuga.